Pues buenas tardes. Buenas tardes, buenos días en general. Creo que entre esos dos saludos nos encontramos la mayoría. Vamos a tomar, quisiera hacer la aclaración de las guías de estudio. La del 11 de este mes, que debería ser para la semana pasada. Bueno, no debería ser. Estaba planeada para la semana pasada en base al material que viene en esa guía. Pero yo hice un cambio a última hora para ampliar un poco la idea de las jerarquías, de acuerdo a Barborka. Y entonces mandé el material para la del 11, y esta que tienen ustedes, la guía del 11, sirve para el día de hoy. Entonces, esta aclaración fue de última hora y no pude informarle a todos, aunque en el mensaje se explicaba, ¿no?, que estábamos hablando de que la guía de estudios del 11 era para la del 18, sí, que es hoy. Ya para la del 25, pues se las mando anticipadamente sin problema. Bueno, vamos a empezar con nuestra dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y la dedicación o meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bueno, el repaso de cada lunes, la reunión mañana, el estudio de Teosofía y Ciencia que dirige Enrique. Aquí están las claves para los que quieran asistir. Es un aviso. Y ustedes tengan más o menos la idea. Los horarios, pues hay una serie de ajustes que hay que hacer, pero creo que es la hora 10:30, sigue siendo la hora de México, día martes. Esto es para nuestro programa, por los que no tienen las claves de que son para los meses de abril, finales de abril y mayo, ¿sí? Es la misma claves y contraseñas desde principio de año, yo la llevo igual, solo que voy reeditándola constantemente. Y este es el anuncio para nuestro fin de semana. Tenemos a Rafael, al hermano Rafael Arévalo, con la conferencia Una aproximación teosófica a la sabiduría maya. Nos parece que puede ser muy interesante este tema, dado que pocas veces se abordan vamos a decirlo así, las tradiciones de América Latina. Sé que José Luis lo hizo con las tradiciones del, vamos a decir, de Bolivia, de La Paz, Bolivia. Y algunos, bueno, yo lo hice con alguna tradición de los misterios de Eleusis, pero vamos a tener a Rafael Arévalo para este tema que creo que a todos les va a gustar mucho. Es para este próximo domingo, 11 horas de México, y de, bueno, las demás ustedes pueden ir observando cuándo van a ser. Se me pasó el anuncio de Gaspar, ¿sí?, que tenemos a Gaspar este fin de mes, los días 28, 29 y 30 de abril. El 28 y el 29, en horarios creo que de 7 de la noche o más o menos, yo voy a distribuir otra vez el cartel, que no es muy facilitador para España, porque sería ya medianoche,
pero para México, pues los horarios son diferentes, no hay tanto problema. Y el día sábado 30, tenemos desde la mañana, desde las 9 de la mañana, hora de República Dominicana, de Costa Rica, hasta las 6 de la tarde, creo, 4 de la tarde. Ya les mandaré el cartel. Y ahí sí que podemos entrar todos para el trabajo que nos va a dar Gaspar. Con esa capacidad y habilidades que tiene, los invitamos a todos sobre el tema de cómo puede vivir el estudiante de teosofía, ¿sí? ¿Cómo se comporta el estudiante de teosofía en el mundo moderno? Entonces, a mí me faltó poner el cartel, pero lo aviso, también lo hace Magali. Bien, vamos a abordar el tema empezando por algo que habíamos dejado pendiente desde hace 2 semanas. Dicen, en el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y en todas las demás alfabetos, cada letra posee su significación oculta y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente. Y la combinación de estas produce con mucha frecuencia los mágicos efectos. Las vocales especialmente contienen las potencias más ocultas y formidables. Bien, sabemos muy bien que la ciencia de los mantras, o la mantra yoga también se le conoce, es el uso de las letras o de las declaraciones o frases que evocan fuerzas, vamos a decir, más allá de los planos sutiles. Hay varios importantes, por ejemplo, el famoso OM que estamos viendo al lado derecho y los diferentes significados que ustedes ven ahí. Aquí hacen una distribución más o menos de la palabra OM. Normalmente cuando se dice, la mayoría le da mucho énfasis a la palabra A, es A-U-M. Pero se escucha como OM. Y por lo menos lo poco que yo sé es que se insiste en que alarguemos la M más que hacerlo con la AUM, la U. O sea, OM. Esa es más o menos la idea del uso de esta palabra sagrada. Y otro mantra interesantísimo que les recomiendo, lean el artículo que está en el sexto tomo de la doctrina secreta, es el Om Mani Padme Hum. Sí, esa sería la versión india. Y la versión tibetana es Om Mani Padme Hum. También llena de significados muy profundos, de efectos en los planos sutiles, atraen las fuerzas de los planos sutiles que son compatibles con esa vibración y con la naturaleza del sujeto que él está utilizando, ¿sí? Recuerden que los mantras, desde un punto de vista, no son los que nos afectan, o sea, no son el efecto positivo o negativo en sí, sino las fuerzas que yo tengo en mi estructura y la forma de vida, pensamientos, palabras, actos que yo llevo a cabo, los que determinan la vibración. Y al usar el mantra, yo le doy a ese mantra una influencia de mi propia vibración. Y entonces, si ese mantra atrae ciertas fuerzas superiores, tiene que ver mucho porque mi naturaleza está, vamos a decirlo así, más o menos pura. Pero si atrae cosas negativas y lo puede atraer, es porque yo lo estoy utilizando. Aunque sean un buen objeto, un buen sentido, hay cosas en mí que no tienen mucha compatibilidad con el objeto de este mantra. También en la tradición cristiana, la liturgia, ¿no?, del canto, este canto antiguo que todos conocemos, ¿no?, de los monjes, en los monasterios, tiene también un gran efecto de atraer condiciones. Ahorita estoy tratando de recordar alguno de los
vamos a decir, de los términos utilizados por monjes al cantar. Una serie de sílabas, ¿sí? Sobre todo las vocales, como dice aquí aparentemente, que tienen mucho poder, ¿no? Fíjense que el OM está formado por A, U, M, ¿no? A, U, las dos vocales muy importantes, y la M como complemento. Pero hay otros mantras como el OM, Mani, Peme o Padme, Hum. Todos tienen vocales, pero mezcladas con otras letras que no son las vocales. O sea, ahí están las intensidades. Hay pasajes de algunos autores, yo no estoy muy seguro si Clara M. Cole o H.P. Blavatsky nos habla que cuando nosotros hablamos y tuviéramos la capacidad de ver el sentido de nuestras palabras, son formas vivas que se transmiten a través de las palabras, son como seres, como entidades, ¿no? Y yo he leído esa parte y no la recuerdo dónde está, para darles la referencia, pero los instructores como Krishnamurti, como acabamos de leer también, ¿no? El uso de las palabras tienen un efecto muy grande a las personas a las que se los dirigimos. Y si hay una intención muy positiva, esas palabras pueden ser bien, muy beneficiosas o generar dolor o desequilibrio si nuestra intención es de rabia o de violencia. Por ejemplo, las malas palabras hechas con agresividad, con rabia, con deseos de venganza, esas palabras afectan mucho más que al que las emite, más que al que les están dirigidas, al que las emite. Y ustedes acuérdense cuando oigamos alguna palabra ofensiva, como dijo el Buda, ese regalo yo no lo acepto, tú puedes quedar con el regalito, ¿no? El ejército de la voz es el prototipo de la hueste de Logos, o el verbo del Sefer Yetzirah, llamado en la doctrina secreta el número único salido del no número, el principio uno eterno. Esta parte es muy interesante si la sabemos entender. El ejército de la voz es el prototipo de la hueste de Logos, o el verbo Sefer Yetzirah, llamado en la doctrina secreta el número único salido del no número, el principio uno eterno. Me gustaría utilizar el diagrama que siempre tenemos, y ahorita no lo puse de inmediato. Permítanme. Si ustedes se fijan, el no número, salido del no número, cuando no hay logos inmanifestado, yo creo que mejor les enseño este que va mejor. Este. Tienen acá ustedes alrededor la ceidad, toda esta oscuridad que se ve alrededor de este diagrama es la oscuridad, es la ceidad. Dice, la ceidad irradia sobre sí misma, y esto no lo hemos tocado todavía. Dice, hay un movimiento de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, y se va formando ese plano, ese plano de manifestación donde va a surgir en el futuro el universo. O sea, ese gran círculo que contiene a todo el cosmos. Ahí potencialmente, y esto lo veremos más en las siguientes sesiones, está la palabra o sílaba Oeahu. Esto es la primera manifestación de Mula Prakriti o Shvabhavat o el Padre Madre potencialmente. O sea, aquí está el Padre Fuego, la Madre Agua, como habíamos hablado. Es la base de lo que va a ser el futuro universo. Vamos a decir, de aquí está el potencializado todos los números que serían desde el 1 hasta el 9, que son las jerarquías y la vida una que se va a manifestar. Por eso dice ese pasaje que acabamos de leer. Esta sería la parte potencial de Mula Prakriti, que ya conocen ustedes que hemos repetido mucho. Y entonces,
Pasamos de aquí a la parte ya activa. Cuando surge en el centro el logos inmanifestado, el hijo de la madre, ¿sí? Acuérdense, también lo vimos, que equivale al número uno. Y esa es la voz de la palabra que acabamos de ver. Shvavavat, el madre, padre, pues es el uno y es el nueve. Si ustedes analizan del 1 al 9, van a ver que cada número, el 2 es 1 más 1, el 3 es 1 más 1 más 1. O sea, todos se van sumando a sí mismos, el 1. Y les ponemos al 1 más 1, pues le ponemos 2. Pero en realidad, si pusiéramos y sumáramos los, vemos que todo es la unidad sumándose a sí mismo. O sea, la esencia de todo el universo, de toda la manifestación, es la unidad de vida. Entonces, por eso, cuando el logos inmanifestado surge en el Mundo Prakriti, o sea, en el padre-madre, es el hijo de la madre o el hijo del padre-madre, es esa unidad, el primer número que va después del cero, porque la primera manifestación equivale al cero, no hay nada, ¿no? Tinieblas, no número, ¿sí? Aquí viene una serie de declaraciones que vamos a ver después con más detalle. A la siguiente sesión le daremos más amplitud a esto. Este diagrama lo dejé inacabado, pero me sirve explicarles ahorita. La siguiente parte de este proceso que se desenvuelve dentro de él, pero tengo que separarlo para que ustedes puedan entender, es como ir desglosándolo. Aquí ya surge, si aquí era la palabra, oyahu, aquí sigue la voz. ¿Eh? O sea, una cosa es la palabra, o y ha, o sea, lo escrito. Pero aquí ya es la voz de esa palabra. O sea, el sonido dada por las diferentes jerarquías que están representadas del 1 al 9. Acuérdense que hablamos que las jerarquías tienen un número. Aquí les pongo a un lado también cierta declaración que veremos. Dice, Svabhavat es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza. Los números, cuando manifestados, es el número en su unidad de sustancia en los planos más elevados. O sea, en este plano más elevado, el número es la unidad. Pero después, cuando surjan los tres logos, estamos hablando del primer logos inmanifestado, cuando venga el segundo, espíritu, materia, después el tercero, la mente, Mahat, de ahí vienen todas las jerarquías que emanan de Mahat, entonces ya estamos hablando los números cuando se manifiestan, ¿sí? Desde la unidad, la dualidad, espíritu-materia, la triada, espíritu-materia, Mahat, la mente. Y así van bajando 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar al 10. O hasta llegar al 9, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cada jerarquía tiene una vibración que se puede identificar con un número, con una vibración, con un color, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso podríamos verlo con más calma. Bueno, espero que haya aclarado algo de lo que estábamos viendo. Vámonos a regresar. Estamos. Dice el ejército de la voz. El ejército de la voz son las jerarquías, ¿sí? Porque son los que le dan, imprimen la voz a la esencia de aquella fuente, que es el sonido que no es sonido, ¿sí? Es el prototipo de la hueste de logos, o sea, de todos los seres que emana, o el verbo, que está muy ligado también a la palabra verbo en el libro de Juan. Si ustedes analizan, en principio era el verbo, ¿no? Dice Juan, el cabalista, ¿no? Y el verbo y Dios eran uno, algo así, creo que recuerdo el pasaje que se menciona en el Evangelio de Juan. Llamado en la doctrina secreta el número único, el uno, salido del no número, salió de la seidad, de la fuente, del madre-padre potencial, antes de que la seidad lo generara. Perdón, después de que lo generó. El principio uno eterno.
Después viene la siguiente párrafo y ahí nos vuelve a aclarar. La teogonía ecosotérica, o sea, la jerarquía de dioses, comienza con el uno manifestado. El origen de todos es el logos inmanifestado. Por lo tanto, no eterno en su presencia y ser, si bien eterno en su esencia. El uno, el logos inmanifestado, es no eterno porque él será reabsorbido por Mula Prakriti cuando termine el proceso en el Maha Pralaya. Pero es eterno en su esencia, ¿sí? O sea, todo lo que emana es eterna, hasta incluso cuando se Mahat la mente genera la conciencia en los siete primordiales. El número de los números, innumerado, o sea, procediendo de este último de la voz, la Baj femenina, de las 100 formas, y aquí viene más o menos una declaración que vamos a ir explicando. O sea, hay número, números y numerado, tres aspectos, número, números y numerado. Números podemos hablar de hasta el 3, si quieren ver, y numerado todo el resto de jerarquías que van 4, 5, 6, cada jerarquía. Y cada número representa un subplano de la manifestación del cosmos. Esta alegoría es de las fundamentales de la ley oculta, que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas. Y esto es muy importante y vale la pena que lo analicemos bien. E invisibles, que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual, el sexto sentido, cuando está activo ya, y que no pueden expresarse con lenguaje ruidoso o pronunciado. Por eso, tanto en el pasado, en las escuelas serias de desarrollo interior, se recomendaba el silencio. Vean que una interesante reflexión es en Pitágoras. La escuela pitagórica exigía, creo que 5 años de silencio. 3 o 5 años de silencio antes de ser aceptado. Bueno, también había que estudiar matemáticas y música, algo así, ya no recuerdo muy bien, a los neófitos, o sea, estudiantes que querían ingresar a la escuela pitagórica. Entonces, ese silencio es muy esencial. Y no es un silencio de no hablar solamente, sino un silencio mental. Una serenidad y equilibrio interior necesaria para todo proceso. Y esto lo podemos encontrar en los ejercicios espirituales de casi todas las escuelas y de todas las religiones. En el cristianismo, en San Juan de la Cruz, podemos encontrar esos ejercicios de silencio. Santa Teresa de Jesús también lo recomienda. En el campo de Ramana Maharshi, en las estancias, en el libro de Taimi, nos habla cuando discutimos la Yoga Sutras de Patanjali, en el Bhagavad Gita, etcétera, etcétera. O sea, ese silencio al que deberíamos recurrir cuando estamos queriendo estar en contacto con nuestra naturaleza verdadera, debería estar acompañada previamente de una meditación y después estar en ese estado de silencio, no solamente verbal, sino mental. Repito el pasaje. Aquí viene, vean lo que dice el Buda, dice, sea cuales sean las palabras que pronunciemos, deben elegirse con cuidado para las personas a las que escucharán, pues les influirán para bien o para mal. Yo tengo ahí un conocido que le gusta recurrir, pero constantemente, así, constantemente a palabrotas. Puede justificarlo diciendo que se molesta y se incomoda, pero le está haciendo más daño de lo que se imagina. Y poco daño a quien se lo dirige, porque es a quien se lo dirige ni caso, ni lo recibe, ni caso le hace. Pero cada quien es como es. Fíjense que el uso de las palabrotas están muy acostumbrados. Aquí en España, pues ya sabemos, ¿no? En México ni se diga. Y creo que en la mayor parte de los países del mundo a veces decimos una palabra altisonante, como si le quieren llamar así, una grosería, como también se le puede llamar. Pero creo que la mayoría que las usamos en un momento dado, muy particular, se debe a un estado de, vamos a decir, ¡ay, me lastimé! Entonces una vez dice una palabra.
¿sí? Qué tonto soy o qué estúpido, cosa que uno no debería decirse a pesar de que uno cometa un error. Uno puede decir, qué inteligente soy, todo lo contrario. Pero bueno, dice, esta alegoría es de las fundamentales en la ley oculta, que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas e invisibles, que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual, el sexto sentido, y que no pueden expresarse con lenguaje ruidoso o pronunciado. En parte, en el pasado, incluso los instructores, los maestros de sabiduría de hace miles de años, no trasladaban muchas veces sus mensajes, sus enseñanzas por escrito, y lo dejaban de boca a oído del estudiante, para que fuera personal y lo guardara en su corazón, lo aprendiera de memoria. Normalmente se aprendía de memoria muchas de directrices del estudiante, por el valor que es el silencio. Si ustedes analizan bien las palabras, van a ver que entre cada palabra, entre cada letra, hay un espacio. ¿Sí? La A la separamos de la B. O sea, si dijéramos, como ven ustedes ahí, estudio, la E tiene un espacio, la S, otro espacio, cada una. Si ese espacio no existiera, no podríamos decir las palabras ni tendría significado. ¿Ya? Uno puede pensar qué es lo que realmente le da sentido y propósito a las cosas en la vida. Es como en las películas, por lo menos las antiguas. ¿Se acuerdan que eran fotografías separadas una foto de otra? Pues en ese espacio que separa una foto de otra, lo que realmente hace que la película funcione. Si no, veríamos ahí una mezcla de cosas. No muchas veces podemos estar en silencio por razones a veces de perfil de personalidad o de necesidad de comunicar una situación o de compartir momentos. Yo creo que todo eso es básico, que lo sepamos graduar. Por ejemplo, cuando acompañas a una persona mayor en un hospital que está la persona desahuciada o está muy enferma, pues a veces la persona lo único que quiere es la presencia sin decirle nada, ¿sí? Acompañarla, y no con nuestro discurso, porque a lo mejor no es el momento para dar. En un capítulo de Nanugita, explica, Nanugita tiene que ver con el Bhagavad Gita, dice Arjuna Mishra, en el pranayama, o sea, la metodización de la respiración en la práctica de la yoga. Dice, de todos modos, este sistema, está refiriendo a las prácticas de la yoga ya, sin la adquisición previa, o al menos sin la plena comprensión de los dos sentidos elevados, de los siete que existen según se verá. O sea, sin esta, si no se tiene la parte, vamos a decir, de buddhi o del alma y, de la, y del aspecto espiritual, pertenece más bien al yoga inferior. El jata, así llamado, era y es todavía desaprobado por los arats y es perjudicial a la salud y por ahí y por sí solo jamás puede desenvolverse el raja yoga. Esto ha sido una opinión vaciada o puesta por H.P. Blavatsky en la doctrina secreta que nos lleva a reflexionar, a intuir o a tratar el tema. Yo lo he escuchado, la he leído en varias otras obras, ¿no? Que el Hatha Yoga es muy bueno para la salud física, pero para temas espirituales es muy complicado. Y más bien es, no se recomienda. Ahora, si ustedes lo trasladan al Raja Yoga, ustedes van a ver que en el Raja Yoga o Raya Yoga, hay ejercicios de Hatha que se incluyen. Yo les recomiendo un librito que se llama El Raja Yoga de Slater. Vale la pena porque los va llevando de la mano mes tras mes para poder ir trabajándose su disciplina, ¿no? Los principios éticos, la respiración, las cualidades a practicar, las lecturas. Está interesante, ¿no?
Está editado en la sociedad y lo pueden ustedes conseguir. Y si no, por seguro que lo encuentran en las colecciones que nos han enviado los hermanos de Arjuna, o en Google si se busca, ¿sí? Raya o Raja Yoga, como dice ahí, del autor que se llama Slater. Entonces, esto puede ser prestarse a cierta controversia con los amigos o hermanos que practican la yoga, la Hatha Yoga, o que tienen gimnasios y lugares. Nadie está negando, porque no, ahí dice, los dos sentidos más elevados que tengan plena comprensión de lo que estamos haciendo, pues simplemente no es recomendable. Pero bien, esta opinión a mí me parecía importante para que ustedes la investiguen por su cuenta, si es que practican alguna de las escuelas de la yoga, ¿no? Esta historia se cita para demostrar cuánto inseparablemente unidos se hallan en la metafísica de la antigüedad los seres inteligentes, o más bien inteligencias con todos los sentidos o funciones, ya físicos o mentales. Yo la primera vez una vez estuve viendo algo de astrología hace muchos años. Me acuerdo que encontraba yo en algunos pasajes que hacían referencia de las posiciones astrológicas con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, decían que la cabeza tiene que ver con Aries, ¿no? Los pies tienen que ver con Piscis, el corazón con Leo, y así ustedes pueden ir más o menos encontrando. De eso hay en varios libros explicaciones. Pero es interesante que a eso está ligado a inteligencias con todos los sentidos o funciones, ya físicas o mentales. Recuerden que nosotros recibimos diferentes aspectos en nuestros principios en función de las jerarquías que nos dieron esos aspectos. Están ligados a ciertas jerarquías, a ciertas divinidades, si ponerlo así. Dice, la pretensión ocultista de que existen 7 sentidos en el hombre, así como en la naturaleza, y de que existen 7 estados de conciencia, es corroborada en la misma obra de la Nugita, capítulo 2, que se ocupa del pratyahara, la restricción y regulación de los sentidos, siendo pranayama la de los vientos vitales o respiración. Usted dirá, no, nomás tenemos 5 sentidos. No, pero es considerado, si no me equivoco, también la mente como el sexto sentido. La mente es un sentido también, de acuerdo a la tradición oculta. Yo creo que en los siguientes párrafos lo podemos ver. Dice, aquí está, ¿no? Dice, el Brahman, hablando de la institución de los 7 sacerdotes del sacrificio, dice, la nariz y los ojos y la lengua y la piel y el oído como el quinto, o sea, olfato, vista, gusto, tacto y oído. La mente como el sexto. Y el entendimiento son los 7. O sea, hay 5 más 2 más. La mente y el entendimiento. O sea, probablemente se quería decir el discernimiento. Son los 7 sacerdotes del sacrificio dispuestos separadamente, lo que viviendo en un espacio diminuto, sin embargo, o sea, nuestros sentidos están en un espacio diminuto, no se percibe uno a otro en este plano sensual, ninguno de ellos, excepto la mente. O sea, nosotros percibimos, podemos tener, vamos a decirlo así, el sentido del gusto. Pero el gusto no se percibe con la mirada, ¿no? Con la vista. Ni el gusto se percibe, aunque siempre a veces hay una relación con el olfato y el gusto, ¿no? Cuando nos hemos enfermado, perdemos un poco el gusto y después el olfato también no va bien, ¿sí? Como que hay una relación muy directa y tiene que hacerse, ¿no? El gusto y el olfato están ligados en la alimentación mucho. Pero aquí insiste, en la Nugita, el Brahman dice, de acuerdo, todos están ahí, pero no entre ellos se reconocen, solamente la mente reconoce a todos, porque es a través de la mente que todos funcionan. O sea, es el que determina.
Esto, por supuesto, se refiere únicamente a la mente en el plano de lo sensual, o sea, en el plano material, ¿no? Estamos hablando de la personalidad, que es un elemento importante para movernos en el mundo. Probablemente en los primeros estadios o escalones de nuestro desarrollo, los cinco sentidos, o los siete, la mente y el discernimiento, forman parte importante de nuestro proyecto de evolución y de crecimiento. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, esos cinco sentidos pudieran ser obstáculo, porque a través de ellos nos aferramos a experiencias y agradables, ¿no? El paladar, pues, a ciertos manjares, ¿no? La vista, a observar las cosas de una manera que deseamos poseerlas. No está en contra tener los sentidos. El problema es lo que ellos generan y que nos retienen en el plano material. Seamos honestos en el sentido de que este plano no es nuestro hogar. Estamos de paso. Estamos aprendiendo lecciones a veces muy fuertes y vamos a salir de este plano. O sea, es un plano finito para nuestra naturaleza. Y lo finito no es lo eterno. Lo eterno está en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Terminaremos esta etapa, iremos a los planos sutiles según lo que hayamos sembrado y cómo lo sembramos. Pasaremos por un periodo determinado de asimilación de experiencias, de compensación hasta donde ustedes quieran en los planos como el de Bachán y todos esos, y volveremos a otro nuevo periodo. El fin. Si en el anterior periodo se completó el programa de lo que tenía yo que aprender y se desgastó el karma lo suficiente y no agregué demasiado, pues en este se abren nuevas oportunidades, ¿no? Potencialidades que ahora son realmente habilidades. Pero si yo dejé retrasado en el pasado o en esta vida ciertas lecciones, las pospuse porque dije, no, mejor la siguiente, como me dijo una vez un chico, la siguiente encarnación, ahorita yo estoy muy ocupado. Bueno, pues cada quien. Yo recuerdo bien a Juan Viñas que decía, sí, lo puedes posponer para la siguiente encarnación, pero a lo mejor no vuelve la oportunidad porque te la habías ganado en otra vida y ahora tú la dejas a un lado y no va a volver, hasta la tienes que volver a ganar. Hay una, pues se puede decir una analogía. ¿Se acuerdan que a veces usábamos la analogía de los hechos del rey Arturo? Perceval es uno de los caballeros, se había creado en los bosques, había sido una esposa de uno de los caballeros de la Mesa Redonda, pero él había muerto, entonces la madre lo crió alejado de la población, de los caballeros, porque no quería que él se contaminara, ya que su padre se había muerto. Pero Perceval crece y un día se aparece para ahí Lancelot, ¿no? Y le atrae muchísimo y le pide que lo lleve con él al castillo donde estaba Arturo, y lo lleva. Bueno, esto es para empezar. Lancelot después se convierte en uno de los caballeros de la Mesa Redonda, y cuando viene todo el drama de Arturo y Ginebra y Lancelot, y se enferma a Arturo, todos parten a buscar el Santo Grial, ¿sí? Y Lancelot tiene una interesante experiencia. Él llega al castillo del Grial, donde estaba, porque lo merecía, porque tenía la pureza, las condiciones, el equilibrio. Entra y ve que estaba en la sala principal, había una serie de mujeres que venían en una especie de ritual llevando ciertos símbolos en la mano. Y una de ellas llevaba el Grial. Y cuando se acerca a él, la mujer frente a Perceval, que sabía que lo buscaba, le pregunta, ¿a quién sirve el Grial? Perceval se quedó impresionado por la pregunta y en lugar de decir algo, se quedó dormido en ese lugar. Cuando él despierta, había desaparecido el castillo, no había nada, estaba él tirado en el campo. Y tarda muchos años en volver a tener la oportunidad. ¿Qué significa eso? Muchas vidas también. ¿Por qué nos dormimos ante lo divino? Puede haber varias razones.
Una de ellas porque estamos demasiado distraídos en el mundo y el mundo nos atrae muchísimo y no estamos centrados ni atentos ni firmes en aquello que queremos hacer de nuestra vida espiritual. Eso es una de las causas, quizá la más fuerte en todos nosotros. Otra, que en un momento dado el adormecimiento, como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, acuérdense que el maestro le dice, velen, ahorita vengo, voy a orar, y regresa y se les duerme tres veces. O sea que esa, vamos a decir, limitación humana para a veces estar ante lo eterno, ante lo divino, puede interpretarse como miedo también a la transformación que puede haber. Muchas formas se pueden incluir en ese tema del adormecimiento, pero se pierde la oportunidad, como en el caso de Lancelot. Entonces, esta es una de las elementos que yo quisiera insistir y que vimos ayer en la conferencia. La distracción en este mundo moderno actualmente es tremenda. Afecta a todos los sentidos, que estamos hablando de los sentidos, incluyendo al sexto, que es la mente, y al discernimiento, que es el séptimo. O sea, somos afectados y alguno nos puede captar. No está peleado disfrutar, ver cosas bellas, tener concepciones importantes de la vida, elevados pensamientos, deseos de ayudar a los demás. Eso es perfecto, siempre y cuando no nos apeguemos. Esa es una lección muy importante. Y eso va en la familia. La familia no es mía, no me pertenece. Yo estoy ahí porque parte del karma me sugirió que estuviera ahí para aprender lecciones. Pero ni son mis hijos, ni es mi marido o mi pareja, ni nada. No me pertenecen. Ese es un tema que deberíamos entender. Y así propiedades, ideas, proyectos, lo que fuere. Entre más nos aferramos, más nos obliga la vida a volver y a volver y a encarnar y a encarnar. O sea, está en nuestras manos analizar. Dice el siguiente párrafo: la mente espiritual ritual, la parte o aspecto superior del manas impersonal, no traba conocimiento con los sentidos del hombre físico. ¿Qué quiere decir? Que la mente superior no se mete en relación con los sentidos del hombre físico. O sea, es aquel aspecto que está observándonos cómo vivimos, qué hacemos, no toma ningún juicio, o sea, no toma parte de ni lo que nos gusta ni lo que no nos gusta. Simplemente observa cómo estamos moviéndonos, cómo nos estamos dejando atraer por una cosa o por otra. Es totalmente impersonal en ese sentido. No juzga, no emite ninguna crítica, nada. Esa es una mente espiritual ritual, que tiene que ver con una parte superior de manas, de la mente superior. No traba conocimiento con los sentidos, o sea, no entra en contacto con ellos, no se pone a criticarlos, no habla de ellos, simplemente observa, en este caso a Isaac, cómo está dando ahorita su conferencia, simplemente. Observa, no emite, no dice, está muy bien o está muy mal, simplemente observa. Esa es parte de nuestra naturaleza, si pudiéramos comprenderla. Todos vosotros poseéis las cualidades de los otros. Todos son máximos en su respectiva esfera y todos se sostienen unos a otros. Existe un inmóvil vientos vista vital o soplo llamado la inhalación, el yoga, que es el soplo del uno o de lo supremo. Este es mi propio yo acumulado numerosas formas, numerosas vidas. Ese soplo todos lo llevamos. Es la vida una en nosotros, que es un viento, dice, vital, llamado la inhalación en yoga. O sea, si ustedes analizan, una de las partes muy importantes es nuestra respiración. Dice, este soplo, la parte de abajo, voz, yo o viento, es la síntesis de los siete sentidos, noumenalmente todos deidades menores y esotéricamente el septenario y el ejército de la voz. Quiere decir que los 5, 10 o 7 sentidos tienen que ver con las jerarquías en este microcosmos y con el poder que tengo de transmitir las palabras en el ejército de la voz. O sea,
El ejército son las jerarquías desde las de los siete primordiales, los Lipica, los Manasaputras, y así vamos bajando. Ellos son el ejército de la voz, y yo estoy constituido por eso. Por eso, repito nuevamente la parte de abajo, este soplo, o esta fuerza que está en mí, que es lo que me da la vida, soy lo que soy, esencialmente la parte espiritual, este rayo, este impulso, esta voz, o yo o viento, es la síntesis de los siete sentidos, nominalmente. Todos son deidades menores, y esotéricamente es el septenario y el ejército de la voz. O sea, de alguna manera mis sentidos representan a las jerarquías de luna a la nueve, a las jerarquías que están poblando. Hablemos por nuestro sistema solar, no vayamos a hablar ya más arriba, que es igual, pero es a nivel macro. Bien, quisiera abrir el micrófono por si hay alguna pregunta. A ver, Salomón, por favor. Sí, hola Isaac, nuevamente agradecido por todo lo que nos ayudas. El sentido del discernimiento sería también lo que nos ayuda a desarrollar nuestra intuición, ese es el número uno. Y la mente superior, dice, observa y se alimenta, pero se alimenta con la mente inferior, combinado con Kama, ¿es así? Mira, el discernimiento es el preámbulo a la intuición. Eso lo hemos hablado, creo que en varias sesiones, y Enrique también lo ha tocado en su curso de los martes. O sea, okay. Podríamos decir que el discernimiento tiene mucho de la mente concreta, pero ya participa de la mente superior en una porción, ¿no? Dependiendo del sujeto y las condiciones. Es el preámbulo de la intuición, ¿no? Para contestarte sí. La primera. Sí. Ahora, la segunda. Tú me dices que... A ver, repítemela, por favor, la segunda. Discernimiento en sentido de la intuición. La mente superior observa, como lo mencionaste, pero se alimenta con la mente inferior combinado con Kama. Mira, una de las grandes verdades que deberíamos comprender es que nuestra personalidad es simplemente un reflejo de lo espiritual. O sea, Atma, Buddhi y Manas se refleja en los planos materiales y genera el cuaternario inferior, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Somos el Mayavi Rupa, recuérdate el tema de la... O sea, este vehículo temporal ilusorio que necesita la estructura espiritual para que viva experiencias y aprenda y crezca. Es ahí donde está una clave importante. O sea, estamos en el plano material, en este mundo, para pasar por ciertas lecciones, y cada ser humano tiene sus propias lecciones según la madurez de su alma. Algunos tienen que dedicar a un trabajo muy pesado, muy duro, les cuesta mucho trabajo sacar lo necesario para vivir, pero se va fortaleciendo ahí la voluntad y las diferentes características que en otras vidas no estaban desarrolladas. Otros tienen mucho éxito, por ejemplo, en los negocios, pero es que en previas vidas fueron comerciantes que hicieron las cosas de una manera hábiles para poder conseguir y vender productos. Entonces, ese aspecto se manifiesta en la encarnación siguiente como una habilidad para hacer negocios. Y así habla de los idiomas y habla de todo aquello, de esas experiencias que tenemos, relaciones con la pareja. La relación con la pareja yo siempre he sentido que tiene que ver con la realización del ser humano. Si uno sabe llevar la relación con la pareja que tenemos, podemos crecer espiritualmente mucho, los dos. Acuérdense que los alquimistas se tomaban la mano, el alquimista y su esposa, cuando estaban haciendo la obra. Es algo muy peculiar, ¿no? En la alquimia, la necesidad de lo masculino y lo femenino. Pero bien, esos aspectos tienen que ver mucho. La mente superior sí pasa. Hay un pasaje en el libro de los sueños, que ya saben ustedes, se llama Los Sueños, de H.P. Blavatsky, donde ella dice,
todos los actos que comete la estructura personal, o sea, la personalidad inferior, o sea, el Mayavi Rupa, que la mente superior no pudo evitar que se llevaran a cabo porque nosotros vamos a lo nuestro, somos como animalitos, padecerá esa mente superior en la siguiente encarnación de esos actos, o sea, también le tocará. Dicen que es una especie de sacrificio a ese aspecto, que pasa por un sacrificio de aspecto que no pudo inducirnos, que no nos pudo influir para que nosotros no lleváramos a cabo ciertos actos, vamos a decir, negativos. Entonces, ella va a padecer, ¿no? Ese es un tema que simplemente ese tema se le debería dedicar algo de tiempo. Muy amable, Isaac, gracias. A ti. Después sigue Asociación Cultural Anahata. El micrófono está cerrado. Hola. Oye, soy Nieves de Bilbao. Ah, sí, ¿qué tal? Es que tengo puesto eso por otras que me suelo hacer otras conferencias. Vale. Bueno, mi pregunta hoy es sobre lo que has dicho de relativo al Hatha Yoga, como que es algo negativo. Entonces, yo que llevo practicando más de 30 años, pues me he quedado un poco así, ¿no? Sí. No sé por qué, en qué sentido, por qué es desaconsejable. Mira, Blavatsky dice aquí, mira el párrafo que me dices. De todos modos, este sistema, sin la adquisición previa, ya te das cuenta, uh-huh, o al menos sin la plena comprensión de los dos sentidos elevados, o sea, si tú tienes discernimiento, por lo menos, y cierta intuición, no te va a ayudar mucho la práctica, porque la vas a usar como mucha gente lo usa para tener un cuerpo físico sano. Eso es todo. No, pero si yo practico la Ashtanga Yoga de Patanjali y no solamente haces asanas, sino que está no, yo, yo no me refiero a esas variantes, me refiero a la jata pura. Vale. Porque mira, en la Raja Yoga, que tú lo has de conocer, por lo menos en sí, la, sí, hay Raja prácticas Yoga, de Hatha, hay dos o tres prácticas que recomienda, ¿no? Para practicar la respiración y para meditar. Claro. O sea, no se está peleado. Lo que pasa es que parece que los elementos que le faltan al individuo, bueno, creo que tú no puedes negar que hay gente que habla de yoga y ya piensa que solamente son las asanas, ¿sí? Y no es así. Ya, eso era. Si no tienes un cuerpo físico adecuado a todos los niveles, no aguantas en las prácticas meditativas, por ejemplo. Sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, totalmente. Creo que es muy importante físicamente estar, tu cuerpo estar preparado, y eso te lo da el Hatha Yoga físico, simplemente, ¿no? Sin ir más allá. Sí, está bien, eso es de acuerdo. Siempre que uno lo combine, para mí me parece perfecto. Vale, pues nada más. Gracias. Hasta luego. A ver, Ernesto. Sí, Isaac, ¿podríamos ver la última diapositiva que colocaste ahorita? Ya está. Ah, sí, ahí en la Nujita o la doctrina secreta que la toma ella, está hablando de los sentidos. Todos vosotros poseéis las cualidades de los otros. Todos son máximos en su respectiva esfera. O sea, los ojos, en la vista, los oídos, en la audición, etc. Y en otra parte ella menciona una relación que hay con estos sentidos con los siete orificios que tenemos en la cabeza. Los ojos, oídos, olfato, y lo relaciona con esto, que la mente se debe emancipar de su sentido. No, solamente eso, gracias. Vale, está bien. Sí, yo recuerdo alguna vez que lo leía Balabás, que dice, la mujer tiene los 10 orificios completos y el hombre nomás tiene 9. Bueno, es una opinión. O sea, hay 9 orificios en el hombre y 10 en la mujer, que está más, que el 10 es el número ideal, ¿no? Pero bueno. Gracias, sí. Ernesto. Y no, y hablando de eso, ella decía que por eso en el Antiguo Egipto la mujer era más idónea para lo que es el espiritualismo, por eso 10 orificios. Y en por eso que en Egipto, en Grecia, en los caldeos, o sea, la mujer ha sido básico, pero ¿por qué se le eliminó? Bueno, el machismo, el deseo de no dejar, bueno, no en todas partes es igual, Ernesto, pero uno debería cuidar que la mujer, si descubre y desarrolla su potencial, mira, en lo espiritual tiene
mucho más desarrollo, más posibilidades que un hombre, ¿eh? Pero bueno, es una opinión. Bien. Y es por eso que la Iglesia Católica se dio cuenta de eso y la suprimió a ella de todos los cargos así en el Vaticano, porque sabía, sí, que ella tenía una mayor capacidad. Mira, yo creo que las religiones monoteístas van mucho en esa línea. Porque las antiguas religiones, pues, las grandes sacerdotisas eran mujeres, ¿sí? En Caldea, en Grecia, ¿no? En los misterios de Eleusis, las sacerdotisas llevaban en su cabeza, en la procesión desde Atenas hasta Eleusis, llevaban las bolsas o una serie de tenates con donde tenían los símbolos sagrados de los rituales. O sea, eran esencialmente las principales. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad y creo que la vida va a poner a cada uno en su lugar. Gracias. Ahora, Manolo. Sí, de lo que decía la compañera de Bilbao, yo también solo puedo decir que estoy agradecido al Hatha Yoga, porque yo era una persona con muchas contracturas por mi naturaleza, nervioso, tortícolis, el cuello muy contracturado, los hombros, y el Hatha Yoga fue la única solución para yo poder estar con el sistema nervioso un poco mejor. Sí, así que yo... es muy recomendable, pero si lo combinas con otras partes también es mucho mejor, por lo menos de la opinión de Blavatsky. Vale, nada más, gracias. Gracias a ti, Manolo. A ver, Milce Conce. Dos preguntitas. Siempre le estoy agradecida de lo que usted nos ayuda. Cuando usted hablaba de eso, ¿por qué nos dormimos? Porque estamos en el mundo y no vemos la parte espiritual. Y después dijo el adormecimiento por el miedo a la transformación que puede haber. Ahí me parece que tendría que intervenir la voluntad, ¿o no? Por supuesto. Mira, muchos de nosotros... en alguna etapa de nuestra vida andábamos como más distraídos por quizá muchas razones que nos estaban ocurriendo, de dolor o sufrimiento o problemas, ¿sí? Y esa distracción se puede plantear, se puede prescribir o se puede cristalizar en una diversión excesiva, en comer mucho, en beber y tomar drogas. O sea, todo eso, dice Erich Fromm, nos hace escapar de una realidad. Todo lo que sea excesivo, el sexo también. O sea, no son cosas que nos dañan, salvo que nosotros las usamos para escapar de la realidad, de una realidad que no acepto porque me duele, porque estoy pasando por mucho sufrimiento. Podríamos entender lo que se puede hacer, pero en un periodo es entendible, pero después uno debe recuperar ese estado de mayor equilibrio a través de la voluntad, ¿no? Entonces, el escape puede, o la distracción, como quieras llamarle, se manifiesta de diferentes maneras en cada uno de los seres humanos según su madurez. Hay quien se distrae un rato después de estar trabajando intensamente y después vuelve otra vez al trabajo sin problema, ¿no? Porque descansa su mente o se recupera por alguna cosa, etc. O sea, lo que quiero decirte que la distracción en un momento dado, ver una obra de teatro o ir a un museo que valga la pena ver la belleza, que es una forma de entregarnos a otros, puede ayudarnos a crecer y desarrollarnos siempre y cuando no abusemos de la distracción. Eso hablo de la persona que quiere ser mejor ser humano, más noble, etc. Ahora, ¿te quieres meter más a fondo, más serio en tu desarrollo? Pues tienes que darte cuenta que la voluntad se debe imponer a veces a esos deseos de escapar de la realidad. Y todos queremos a veces escapar de esa realidad que a veces es muy dolorosa, muy fuerte, y que no sabemos cómo hacer. Entonces todo depende de eso, pero la voluntad es básica, Emilce. Bueno, gracias. Y la otra... Esta, bueno, en realidad media muy sonsa la pregunta, pero primero me hizo pensar. Y los que estamos en este trabajo espiritual, sí, para no ponerme yo como ejemplo, vamos a ponerlo a usted. ¿Qué
Así como el comerciante desarrolla la actividad comercial, nosotros seguramente desarrollaremos toda la actividad espiritual. Dependiendo de tu anhelo, mira, yo había en la charla que vimos ayer, hablamos de entusiasmo. La palabra entusiasmo puede tener muchas interpretaciones según cada uno de nosotros. El entusiasmo es básico para tu crecimiento espiritual. ¿Y qué consiste ese entusiasmo? En ese verdadero deseo de darle a tu desarrollo, dentro de tu mundo, su espacio, ¿no? Que puede ser corto, amplio o muy grande, ¿no? Y eso va en función del anhelo por ser mejor ser humano, por liberarte de las estructuras personales y por incluso por lo más elevado, iluminarte, o sea, tener ese estado de iluminación, la relación con el yo divino, con los principios superiores. Entonces, dependiendo de eso, dependerá mucho tu vocación para desarrollarte espiritualmente. Y ahí, vamos a decirlo así, interviene la madurez de las vidas anteriores, la voluntad para mantenerte ahí, tus intereses, que los sepas organizar y colocarlos cada uno en su lugar, y que tú te mantengas firme en aquel anhelo, a pesar de los obstáculos que puedas enfrentar. Gracias, gracias. A ti, Emilce. A ver, Ángela. Buenos días o buenas tardes. Sí. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Hace muchos años escuché yo a un conferencista que decía que el Hatha Yoga necesitaba también como un instructor porque hay ciertas asanas que no le convienen a los cuerpos occidentales. Sí. Yo en ese entonces no sabía prácticamente nada de eso y me llamó la atención ahora eso. Y lo otro es que en la Kábala la mujer es considerada un paso adelante del hombre. Sí, 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 sí. Okay. Gracias, eso era todo. A ti, Ángela. ¿Qué podría decir usted acerca de eso? Gracias. Mira, el tema de la Hatha Yoga, yo lo he estado, en algún momento me metí un poco más a investigar. Yo siento como si ustedes y yo nos sabemos organizar y combinamos la Hatha Yoga con la meditación, con un trabajo personal para desarrollarme, superar, digamos, vamos a decir, debilidades, ¿no? Y servir a otros, yo no lo veo en contra de lo que podemos ser. Porque tiene razón esta chica, que ya se me fue el nombre, que nos da salud y equilibrio físico. Las más simples de las asanas no tienen ningún problema, ¿sí? Es más, las usamos cuando estamos meditando, si tenemos la flexibilidad, etcétera. Son las recomendadas. Incluso Slater recomienda 2 de las asanas, medio loto o loto, depende también de cada uno. Entonces, yo no lo veo problemático. El caso de la mujer, que es la siguiente comentario que haces, Emilce, uno de los instructores decía que mientras la mujer no tenga el lugar semejante, no digo que superior al hombre, que no estén en el mismo nivel, jamás podrá la humanidad vivir otra vez la época de oro, por decir algo. Más o menos dice eso, ¿sí? O sea, la enseñanza teosófica promueve y busca que la mujer se desarrolle y alcance aquellos aspectos en su potencial interior, espiritual y personal, que debe tener para enfrentar el mundo y sus experiencias, ¿sí? Lamentablemente estamos educados a que la mujer tenga una posición limitada en las funciones de la vida social y en la familia. Se le va guiando hacia ciertas actividades cuando debería estar tan abierta y tan fuerte para enfrentar retos que la vida nos está presentando. Si ahorita hubiera un gobierno en Rusia que fuera mujer, no habría la guerra, casi estoy seguro. Pero bueno, estamos como estamos y tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para ir creciendo. Muy bien, gracias y vamos con Tere. Hola, gracias por la charla tan importante que da todos los días.
Has estado hablando de los enfermos, de los cuidados de los enfermos, cómo hay que cuidarlos, qué hay que hacer. Pues fíjate, me viene muy bien que hayas sacado ese tema porque puedo aportar una cosa. Yo soy una mujer muy habladora, hablo mucho, es verdad. No, yo no creo eso. Tú porque no me conoces, como no me conoces en persona. No, es una broma, es una broma. Pero fíjate, cuando falleció mi marido, a ti sí, yo te lo conté, lo cuento ahora, pues yo me dediqué a paliativos para cuidar a los enfermos que ya van a morir de cáncer, que se quieren morir en casa, ¿no? Sí. Y tuve que hacer 3 cursos. Uno, para no hacer preguntas, por ejemplo, preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo estás? Ajá, sí. Porque me dirían, pues no ve que me estoy muriendo, ¿no? Sí, sí, sí. El reino no es un ejemplo de cada eso. El otro curso es para solamente decirle qué te apetece que hagamos hoy. Sí. Pero... Y el otro, también el de, porque hay muchas personas mayores que tienen, están condicionadas con lo que le metieron en la iglesia, y hay que respetarlo, y también ahí también teníamos que ir por esa parte. Pero fíjate lo que me pasó, me voy a contar. Voy a un señor y llego, me presentan, tal, tal, tal. Ah, perdón, antes de nada. Lo que hacemos los voluntarios, no hacemos nada casi con el que está enfermo. Esto lo hacemos para que la familia tenga 2 horas para irse a dar 20 voces al campo si quiere. Sí. Para que sí, se hagan sí. Ellos. Que sí, sí. Dale espacio a la familia, sí. Ya lo y entonces este señor me dijo, Teresa, me gustaría rezar el rosario. Yo, que aunque estoy en una parroquia de mente abierta, yo creo que no he rezado nunca el rosario. Bueno, mis ideas son otras. Entonces me puse a rezar el rosario. Entre uno y otro había una oración, yo no me la sabía. Entonces, como si estuviera hablando en inglés. Sí. Porque no lo sabía, me tuve cuando luego ya fui a ti, ¿no? Y le digo, oye, apúntame, dame que lo apunte porque he pasado lo peor de mi vida, ¿no? Pero es verdad, es muy importante. En vez de pensar qué es lo espiritual, qué no es lo espiritual, pues yo siempre he pensado que yo eso no hago yoga, lo único que hago es meditación y relajación, no he hecho nunca otras cosas, pero es el servicio. No acabamos de abrirnos. El servicio es lo más que puedes hacer en la vida. Sí. Y sin esperar nada a cambio, lo vuelvo a repetir, porque ya estás recibiendo la paz interior, que eso muchas veces no sabemos lo que es. Ay, perdona. No, eso es como una yoga, lo que estás haciendo. Pues será, pero yo no he hecho nunca yoga, es verdad, pero... Es una práctica. Es una práctica, sí. Muy bien, gracias, Tere. No hay de qué, si sirve para algo. Sí, sí, sirve para bastante. Por favor, Leonor. Bueno, perdón, estaba yo esperando, creí que era yo la última. Respecto al sueño, me acuerdo que cuando yo comencé a ir a los grupos o a las logias, que yo era como cuando entré a Jonjolí de todos los moles, o sea, iba yo a todas las logias que yo podía asistir personalmente, porque estaba yo viviendo muy cerca de la sede de la sociedad. Me acuerdo que había algunas personas que con las pláticas o con el estudio se dormían. Uh-huh. Y algunas gentes eran, los reclamaran y decían, ¿para qué vienen si no van a entender? Y cosas por el estilo.
Y hubo uno de los ponentes que dijo, déjenlos, porque en el sueño también se aprende. Entonces, esto de respecto al sueño, que si uno se duerme como Percival, como sí. Yo siento que o ese no es el momento en que tú aprendas las cosas, porque uno, como dijo el maestro Moria, ¿no? Uno no es la primera vez que se topa con la teosofía. Sí. Y la tiene que ir haciendo la suya, porque la teosofía es una manera de vivir y es una manera de actuar y es una manera de ser parte tuya. Eres tú la teosofía que tienes que desarrollarla, es lo que yo siento, ¿no? Sí. Pero sí. Si no es el momento de que la desarrolles toda, porque por incapacidad de tus siete... o de tus cuatro, más bien de los físicos, sí. De lo que está, con lo que estamos lidiando todos los seres humanos, pues poco a poco lo tenemos que ir haciendo, por eso tenemos tantas vidas. Entonces, no sé si porque yo soy un poco floja o porque soy un Tauro y todo lo hago despacio o algo así, ese es como lo entiendo, que si uno se llega a dormir en una exposición de algo, o no le interesa, o no puede uno acceder a ese conocimiento, es porque realmente uno no está preparado. Siento yo, quiero que me lo aclares. Sí, por favor. Leonor, en parte también eso puede ser una de las condiciones, que no es nada raro que ocurra, ¿no? Si no hay cierta comprensión, la persona empieza, se desconecta, ¿no? Se desconecta del tema que se está hablando o del estudio, porque no llegó y no empezó por la base, sino entró a un nivel en que pues no entiende ni las claves, ni los nombres. Eso puede ser una, ¿no? Otra, la persona, dentro de ella hay una especie de rechazo, simbólicamente hablando, porque la madurez no está a ese nivel todavía. Puede ser esa otra de las explicaciones. Una más puede ser que está tan cansada que se puede dormir en cualquier momento en algún lugar. Entonces, tenemos que reconocer que la enseñanza oculta, por eso también no somos muchos, ¿sí? Va como mucho más al alma. Y cuando el alma responde, todos los esfuerzos que se hagan tienen realmente un resultado muy positivo en el sujeto. Sí, yo también me adhiero un poco a ese tema, porque a veces en nosotros hay gente que tiene miedo a cambiar en el fondo, aunque le atrae ciertas cosas, ¿sí? Entonces, esos miedos a cambiar, a hacer cambios en su vida, se pueden manifestar como adormecimiento, como no ponerle demasiada atención. Ah, o sea, hay muchas explicaciones según las personas. Sí, Leonor, estamos de acuerdo. Gracias. A ti. A ver, Julián, por favor. Tu micrófono. Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, una cosita que le quería comentar, que con respecto a lo que se dijo de la mandataria mujer, con todo respeto, ¿no? Que estuvo Margaret Thatcher, y sí, ajá, llegó a la guerra. Argentina con Inglaterra. Sí. Pero bueno, ella era un detalle nada más, como que sí. No tenemos que generalizar. Realmente. Por ser mujer. Sí. Un caso no describe todos los casos, ¿no? Ha habido mujeres que, como la Indira Gandhi en la India, que, o sea, le podemos citar varias mujeres que han estado al frente de sistemas y gobiernos, y lo han hecho bien, y quizá... No, es obvio, sí. Sí, y lo han hecho quizá, sobre todo, más honestamente, en cierta forma, ¿sí? Hay estudios en que se sabe que la mujer es más difícil de comprar, vamos a decir, en el campo de la política, ¿no? Tiene los principios como más claros hasta cierto punto defiende ciertas condiciones personales antes de atreverse a violar los principios que profesa.
O sea, no quiere decir que no haya hombres que así lo hacen, creo que hay de todo, pero la mujer, el habérsele negado desde hace milenios, porque esto viene desde finales del matriarcado, la posición que debe tener en la sociedad, pues pasó a segundo nivel a decirle, tú te quedas en tu casa y atiendes a los hijos y das de comer y todo, pero tú no te metes en nada más. Y por esos años, pues quizás se asumió que esa era la voluntad de Dios, como dicen ahí las tradiciones religiosas, pero la realidad es otra. La mujer y el hombre tenemos el mismo nivel. El hombre lleva a una mujer que no se desarrolló y la mujer lleva a un hombre que potencialmente no se desarrolló, de acuerdo al doctor Jung. O sea, somos mutuamente seres que merecemos la oportunidad. Y bueno, eso lo quería comentar. Bueno, Isaac, le puedo preguntar de los apegos, por favor. A ver. Si me permite. Sí. El apego como algo que me parece que no se puede erradicar demasiado, porque siempre uno, como que uno se desapega, aprende, pero después vuelve a pegarse por cosas o por personas, ¿o no? ¿No es así? ¿Un poco? Se puede siempre y cuando. Normalmente nos apegamos porque en el fondo queremos encontrar cierta seguridad. Necesitamos a veces tener la razón en algo y alguien nos las puede dar porque nos quiere y nos ama. Y nos sentimos muy apegados a esa persona porque nos soporta, ¿no? O puede ser que ciertas ideas o filosofías o religión o enseñanza religiosa me inspiran, entonces me apego y no hago caso de nada más que eso. O sea, mientras el apego sea un sustituto de la libertad que tenemos que buscar nosotros y no significa que no practiquemos, profesemos y estemos con personas, al contrario, podemos estar con muchas personas y no apegarme, puedo estar con practicar muchas cosas y tampoco apegarme. O sea, mientras seamos libres, puedo estar con cualquiera, no importa. Pero si estamos aferrados a algo y que sabemos que tarde o temprano va a terminar porque nadie es eterno ni inmortal para, pues, si es una persona o si es un trabajo, una situación, hace que nos suframos, ¿no? Como dice el Buda, el sufrimiento por el apego es una de las cosas más fuertes. Sí. Gracias, Isaac. Gracias a ti. Bien, chicos, vamos a retomar antes. Uy, ya vamos a acabar. Déjenme ver. Si podemos cerrar, Emilce, por favor, otra vez. Está. Gracias. Creo que veamos esta última, ya va a ser hora y media. Después de esto vemos a la materia cósmica diseminándose y formándose en elementos, agrupados en el místico 4, dentro del quinto elemento, el éter, el revestimiento de Akasha, el anima mundi o madre del cosmos. Puntos, líneas, triángulos, cubos, círculos y finalmente esferas, porque o cómo. Aquí estamos hablando, estamos ya empezando el cosmos a empezar por lo menos en la etapa noumenal. ¿Cuál es la etapa noumenal? La primera parte, déjenme buscar un diagrama, miren acá. Esta es la etapa noumenal, la primera creación. Cuando surgen las energías que vienen de los tres logos, de la mula prakriti, de la fuente, de la madre, del padre madre y de la seidad, el absoluto, esas energías empiezan a adquirir ciertas características, sobre todo insufladas o vivificadas por Fohat y generadas porque es la materia de la madre que se extiende por el cosmos y es activada los átomos por Fohat, la vida una que está plasmándose en aquellas partículas, en aquellos átomos. A partir de ahí, después de la primera fase o la primera creación, habrá un espacio de descanso y vendrá la segunda parte, que es la segunda creación, que es la fenomenal, o sea, de los fenómenos, de las galaxias, de las estrellas, del cosmos. Y esto es interesante que lo analicemos viéndolo desde el enfoque que estamos tratando. O sea, todo en este universo, todo absolutamente está vivo, todo. No hay nada que no esté vivo, podemos decirlo así,
que no esté activado por la esencia eterna. Pues estamos dentro de la esencia eterna. Ya vieron que el Madre-Padre es el que se extiende y rodea al cosmos dentro de la Seidad. O sea, la Seidad hizo como un espacio dentro de ella. Estoy usando analogías muy simples. Y en ese espacio surgió el universo. Después de todo el proceso. ¿Es el universo finito? Sí. ¿Y la Seidad eterna? Sí. Por eso ella tuvo que hacer ese espacio para poder interrelacionarse de varias otras formas con vibraciones de diferente manera y diferentes manifestaciones. Lo que podemos decir para cerrar este estudio de hoy, porque ya son hora y media, es que todos, sin excepción, desde los minerales, las plantas, los vegetales, las plantas, los vegetales, los animales, desde el más pequeño infusorio hasta el más elevado animal que está sobre la tierra, todos los humanos, todas las jerarquías divinas, la fuente de las jerarquías, los logos, todos estamos sostenidos por aquello que llamamos Seidad o el absoluto. Nunca hemos salido de él, como dice Pablo, siempre hemos estado en él y a él volvemos. Y esa es la historia de nuestra evolución. Es el largo proceso de dejar de ser ignorantes y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual, al Dios que llevamos en nuestro corazón, como decía el Maestro Jesús. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Bien, cerremos y si hay algunas preguntas todavía, pues los atendemos. Por favor, Emilce. Listo. Bien. Bueno, vamos a cerrar porque ya no veo preguntas. Les voy a pedir que hagamos la invocación que ya conocen. Se las dirijo a todos, por favor. Cerremos nuestros ojos unos instantes. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.